Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta mañana tenemos una invitada muy especial. ¿Sabía usted cuál es la edad perfecta para que los niños visiten al odontólogo? En este programa vamos a conversar muchísimo sobre eso. No sin antes, vamos a ver una nota preparada que nos tiene producción. ¿A qué edad debo llevar a mi hijo al odontólogo por primera vez? Los pediatras aconsejaban llevar al niño cuando éste tuviera todos los dientes de leche en la boca. Normalmente, la aparición completa de los dientes deciduos o temporales sucede alrededor de los 30 a 36 meses de edad. Actualmente, se aconseja hacer la primera visita con el odontólogo dentro del primer año de vida, porque se ha observado que muchos niños antes de los 3 años de edad han sufrido traumatismos en sus dientes, presentan caries o problemas asociados con la oclusión a causa de malos hábitos. El especialista hará una revisión de los dientes y de las encías. Examinará que los dientes del bebé sean de un color blanco uniforme. Comprobará que no hay alteraciones del crecimiento normal de los maxilares o de posición dental que puedan estar asociadas a hábitos con la succión del pulgar u otro dedo, el uso del chupete, la respiración oral, etc. En esta primera visita de los niños al dentista, el odontopediatra revisará la presencia o no de caries de biberón y si hay alteraciones del crecimiento o cualquier anomalía relacionada con la erupción dentaria. Este momento suele aprovecharse para marcar las pautas a los padres para una correcta higiene bucodental. Bien, mis amigos, y les voy a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Ella es la doctora Estefanía Gutiérrez. Ella es odontóloga en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es también odontóloga especialista de odontopediatría en la Universidad Salvador, Buenos Aires, Argentina. Es secretaria de la Asociación de Especialistas de Odontopediatría del Guayas. Docente de pregrado en la carrera de odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es odontóloga general y odontopediatra en el consultorio odontológico integral de especialidades, doctora Estefanía Gutiérrez. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es fantástico que pues podamos hacer este programa porque realmente es una información básica. Y viene la pregunta, ¿a qué edad nuestros hijos deben de ir al odontólogo? ¿Cuál es la primera vez que deben de pisar un consultorio? Yo les aconsejo a mis pacientes, uh-huh, si la mamá no fue al dentista cuando estaba embarazada, que uh-huh, el niño me lo traen a los 3 meses. ¿A los tres a meses? A los 3 meses de, wow, nacido. ¿Por, okay, qué a los 3 meses? Uh-huh. Para explicarle a la mamá que deben limpiar en la boca al bebé. Okay. A pesar de que no tenga dientes, por lo menos una vez al día, uh-huh, para evitar cualquier tipo de infección o cualquier suciedad que haya en el paladar. Okay. Y también para crear un hábito de higiene en el bebé. Uno, muy importante. A los 3, 4, 5 meses más o menos el bebé empieza a babear más de lo normal, uh-huh, y empieza a morderse la mano, coger cualquier objeto y metérselo a la, así, boca. Es. Y los papás no saben qué, dicen, ah, está explorándose. Es muy difícil lidiar con eso porque, sí, están, bueno, nos explican, ¿no? Con esta fase oral y uno dice, bueno, está sucio, está sucio, está sucio, está sucio y no sabes cómo hacerlo. Exacto. Y, okay, empieza la erupción de los dientes. Uh-huh. Y no sé si tú te acuerdas cuando te salieron tus muelas del juicio. Pero yo sí. Okay. Y era una picazón y un dolor, ah, una molestia horrible. Que, okay, yo dije, si esto le pasa al niño, no, uh-huh, me lo imagino, ellos no nos pueden expresar. Exactamente. Entonces, cuando esto les pasa, ellos, uh-huh, es una molestia tal que ellos cogen cualquier cosa que le alivie. ¿Tú sabes cuando yo le explico a los papás
Hay clases de mordedores dependiendo de cómo sea el paciente, que los papás lo conocen mejor y le explico las clases que hay. Y ellos escogen qué le pueden dar y el niño ya está más tranquilo. Y es que lo primero que uno hace es ir a la tienda y escoger cualquiera que, pues, con el apuro, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, hay clases de mordedores. Sí, hay un montón. Okay. Hay niños que les gustan... Tú tienes tus hijos, tú sabes. Entonces, hay niños que les gusta meterse juguetes. Sí. Pero los juguetes no es lo ideal para meterse en la boca y no le calma. Okay. Entonces, hay mordedores tipo juguete. Este es uno de ellos. Este es un juguetito. Uh-huh. Hay niños que les gusta comerse cosas heladas. Uh-huh. Hay mordedores como este, que le puedes meter aquí la fruta si les da miedo que sea tragante. Ah, ya. El mordedor cepillito, que también sirve para limpiar la encía. Y esto le van aliviando. Lindísimo. Hay chinescos como mordedores. Hay niños que les gusta meterse los peluches. Hay peluches especializados para eso. Okay. Hay niños que les gusta el chupón. Hay mordedores tipo chupón. Uh-huh. Hay mordedores dependiendo del niño. Hay muchas más clases. Estás teniendo las generalizadas, que es la que más utiliza. Ok. ¿Y cuál sería el que tú recomiendas? Porque ya ves que hay... Dependiendo del niño. Yo le pregunto al papá dependiendo del niño. Ah, okay. El papá dice, ay, mijo, siempre veo que se mete los juguetes. Siempre veo la mano. Hay mordedores que tienen un guante especial. Entonces yo le pregunto al papá más o menos qué es lo que más se mete a la boca. Y de acuerdo a eso le doy las opciones. Le digo, ¿sabe qué? Tiene estas tres opciones o tiene estas opciones. Y el papá se va contento. Genial. Si el papá dice, no sé, yo le mando unos básicos. Que son unos mordedores básicos que hay, que ahorita no tengo. Pero por general yo envío este y otro juguetito más. Genial. Si el papá no sabe todavía. Estefanía, ¿te ha pasado que pues hay papás que dicen, bueno, la niñita pues ya le están saliendo sus dientes y ella muerde a las personas? ¿Ha pasado? Porque en algún momento estuve atendiendo una paciente pues de endodoncia, pero soy endodoncista, y la hijita que estaba ahí quería morder a las personas. Yo decía, wow, necesito un odontopediatra por aquí, porque mi experiencia va en otro ámbito por completo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos niños? ¿Quieren morder personas? Están explorando sus dientes y quieren morder todo. Sí. Ahí volvemos nuevamente con los mordedores. Si le gusta morder gente, le podemos dar mordedores de unos peluches, pero ya más grandes. Yeah. Okay. O mordedores tipo juguetes, pero más grandes. Y con diferentes formas, para que le guste morder eso y no a las personas. Entonces reemplazar todas esas ganas de morder en otra cosa. Qué importante. Y bueno, he escuchado también estos mordedores que los ponen al congelador, sí, puede ser. Casi todos deberían ponerlos al congelador. Y bueno, especial los que tienen como un agua adentro. Exacto, es agua adentro que pues de alguna forma se solidifica y eso está bien. Cuando utilizamos esas compresas, ¿sí? Más o menos como una compresa que la ponemos por genial. Eso. Genial, te cuento algo que me sucedió con mis hijas. Bueno, yo tengo una de 7 y una de 4 años, y bueno, aparte la de 12, más grandecita todavía, que la amo como mi hija. Y lo que pasó fue que uno de esos mordedores, yo pensé que se esterilizaban. Ya, no todos. Y salió hecho, no sé, cacho, estaba completamente chamuscado esos, y bueno, ya no sirve, me imagino, claro, ¿no? Entonces, por eso yo decía, a lo mejor los odontopediatras no recomiendan utilizar los mordedores con agua adentro porque se terminan hechos otra cosa, ¿no? No todos se esterilizan. No todos se esterilizan, pero deberían de esterilizarse. Deberían, pero no todos se esterilizan por el material que viene. Entonces, se esterilizan. Ah, genial. ¿Nos recomiendas los que se esterilizan? Yo me sí. Imagino. Perfecto. Todos. Y bueno, entonces, ¿qué hace un niño cuando llega a tu consulta? Bueno. O sea, porque imagino que el niñito atraviesa por un montón de... lugares nuevos, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Pobrecito. Aquí echa aire, no sé qué es. ¿Qué haces con ese niño? Bueno, mi consultorio está adecuado para el niño. Genial. Cuando van los adultos, que también atiendo adultos. ¿Ah, ya? No, yo, somos varios especialistas. Genial. Todo el mundo dice, este consultorio es solo de niños. Y yo, bueno, es que la sala de espera tiene casita, tiene carro, tiene un burrito, tiene cosas que el niño llega y no está la típica sala de espera con sillas. Él llega a jugar. Un ratito, hasta que le toque su cita. Uh-huh. Y yo tengo una silla de dinosaurio, no la típica silla que utilizamos los odontólogos. Okay. O sea, es una silla amigable, con un gato, con un pulpo, y tengo mis muñequitos con los que les enseño. Entonces el niño llega y le gusta, y se sienta en la silla encantado de la vida. Genial. Entonces ya por ahí ya tengo el primer paso. De ahí le explico todo. Todo le explico, esto es un espejo, esto es lo de acá. Con un muñeco le explico lo que le vamos a hacer. Entonces él ya lo vio. Le doy un espejo para que él se vea cuando estoy trabajando. Así es. Entonces termina tranquilo.
Genial. Y bueno, contento. Eso yo creo que de alguna forma hace pasar menos trauma, porque cuando ya son adultos y ya vienen conmigo, entonces es algo de que, y eso suena, y eso me va a poner. Entonces, qué importante, ¿no? Sí. O sea, llevarlos desde pequeños, con toda esta, pues, no sé, adaptación puede ser, para que realmente el niño se pueda sentir a gusto, ¿no? Y siempre los padres al lado, me imagino. Claro. Yo, de hecho, los adultos somos niños traumados en el dentista. Así es. Con los padres al lado. Depende de los padres. Hay padres que obviamente son niños traumados. Entonces empiezan con él. Y yo, por favor, cálmese, no le pase el miedo al niño. Tranquilo, deje que él solito experimente. Eso es muy importante. Que dejen experimentar al niño, se tenga su propia experiencia, que no le pasen ese miedo. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo está esta educación, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo está esa educación y ese hábito de llevar a los hijos al odontólogo? No, ¿con qué te has topado? Con muchas cosas. Me he topado con un niño traumado que la mamá dijo, ay, yo no sabía que había odontopediatra, yo lo llevé a mi dentista. Y yo creo que no le tuve mucha paciencia. El niño muy asustado porque le tuvieron que sacar dientes. Wow. Entonces, no le tuvieron mucha paciencia. Aparentemente la mamá me comentaba que no le habían puesto anestesia. Entonces, ese niño no quería abrir la boca. Me tocó algunas citas para ganar su confianza. Imagino, pero al final... Al final sí se dejó trabajar. Genial. Pero con tiempo. De ahí sí. Y cuando hablas de anestesias, en todos los procedimientos que haces con los niños, ¿tienes que colocar la anestesia? No, allá. Solamente cuando hago extracciones o pulpotomías, o sea, tratamiento de conducto en niños, por así decirlo, en dientes temporales. Ok. ¿Cuando le sacas una cariecita? No, sí, no, para nada, ¿no? Lo hago con una cucharilla y ahora está este Brix 3000. Genial. Que nos ayuda a remover. Entonces yo hago eso. Sí. Yo no uso la pieza de mano nunca con los niños, nunca. Y mira qué interesante, yo... Realmente hace poco me enteré que había esta pasta. De papaína, ¿es correcto? Uh-huh. Algo muy natural que ayuda a eliminar las caries. Y sale más rápido sin tener que andar ahí. Exacto, y sobre todo para los niños, donde no, y pues no necesitas estar haciendo el sonido, ¿no? Sino que puede ser algo muy natural, puede ser algo muy, incluso hasta bonito, ¿no? Ah, sí. Te estamos limpiando. Yo le digo, la es como una cucharita. Ajá. Entonces, él está viendo en el espejo, ya se aburrió de ver y yo sigo limpiando. Genial. Entonces, no uso la pieza de mano. Mis pacientes niños no conocen ese sonido todavía. Qué importante. Y qué la importante. Pieza que yo uso para hacer profilaxis tampoco es la del sillón. Uh-huh. No suena mucho, es un sonido mínimo. Entonces, ellos tampoco conocen ese sonido. Genial. Y bueno, Estefanía, tenemos a un bebé de 3 meses en el consultorio. Correcto. ¿Después de cuánto tiempo la mamá debería de regresar con su bebé? Yo ya le expliqué todo, no tuvo más preguntas. Uh-huh. Para esto yo les pregunto mucho a los papás si el niño ha amamantado por el seno. No leche, leche materna, okay. Porque se pueden sacar la leche y dársela en biberón. Uh-huh. Yo les pregunto si le dan leche del seno. ¿Por qué? Los niños nacen con retrognatismo, tienen la mandíbula más chiquita. Okay. Al ser amamantados, uh-huh. ellos hacen que la desarrollen. Uh-huh. Entonces, si la mamá dice, sí, le doy leche materna, pero en el biberón no nos ayuda a desarrollarlo. Wow. Entonces, si vemos que hay niños ya más grandecitos, que uh-huh. si tienen, son clase 2, uh-huh. me vienen bastantes al consultorio. Okay. Muchos niños. Clase 2, digo, porque hay muchas televidentes aquí afuera. Clase 2 es cuando... Tienen la mandíbula... Atrás. Hacia atrás. Así, no tiene, no la pollito. Tiene muy desarrollada. Ajá, como los pollitos. Ah, ok. Sí. O sea, si queremos que nuestros hijos tengan una mandíbula espectacular. Hacemos amamantar. Genial. Tenemos que darle lactancia materna del seno. Perfecto. Y obviamente cuando ya tenga sus, yo creo que es a los 6 meses que ya recomienda el pediatra, que yo uh-huh. se lo recomendaría porque ya tiene dientes, uh-huh. que ya le den de masticar para que también desarrollen la mandíbula y sus músculos. Que ahora hay padres que no les dan porque es la miocesatoria. Tengo un montón de casos. Así es. Y hay niños, tengo una niña que no come. Wow. Entonces es una cosa terrible. Y bueno, ya nos vas a contar, Estefanía, déjanos esos casos súper interesantes porque es el momento de hacer un corte. Quédense con nosotros, esto es Vida Mejor, ya regresamos.
¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre a qué edad debemos de llevar nuestros hijos al odontólogo. Y estamos junto con la doctora Estefanía Gutiérrez. Y bueno, Estefanía, nos estabas contando un poquito sobre estos casos, ¿no?, que has tenido pues en tu consulta privada, estas experiencias que, bueno, depende también de cada familia, ¿no? Depende de cómo le fue a cada persona, depende de los hábitos también higiénicos que tienen. Y me ha tocado que hay muchas personas que ya mayorcitas dicen, pero es que no importa cuánto me lave, no importa, igual se me siguen dañando, se me siguen rompiendo, se me siguen, la odontología no funcionó. ¿Qué les puedes decir a estas personas, ¿no?, que ya llega un momento en el que dicen, no, o sea, yo ya hice todo y yo solamente sáquemela porque ya no quiero salvar piezas? Sí, he tenido algunos casos de adultos y niños. Adultos y niños, ajá. A ver, te voy a contar a los niños, yo soy odontopediatra. Ajá. Me ha tocado el caso que la mamá dijo, al niño le salió el diente dañado. Le salió el diente dañado así negro, oh, doctora. Ok. Y ya está así. Y le digo, a ver, señora, su hijo, primero empiezo, ¿lactancia materna o mixta o solo leche de fórmula? Porque la leche de la madre no causa caries. Ok. La leche de fórmula sí, tiene azúcar. Ah, ok. Entonces le digo, sí, toma de las dos. Y le lavaba la boca después, o por lo menos antes de dormir. No, a mí me han dicho que los dientes de leche no se limpian. Ah, caramba. Ya, ahí está. ¿Y dormía con el biberón? Sí, porque es la única forma de hacerlo dormir. Entonces tiene todos estos dientes destrozados. Y la madre obviamente dijo, nació así, porque cuando empezó a salir el diente, nunca se lo limpió y lógicamente se carió. Entonces a lo que terminó de salir, todo cariado. Claro. Pero no es que nació así. Qué importante eso, que ¿no? Y vienen y los niños están con una fístula, con un dolor que no aguantan. Y hacer en un niño de 2 años, de 1 año, una pulpotomía o una pulpectomía es muy difícil. Sí, y es un problema porque un niño de 1 año que me tenga la boca abierta por lo menos 45 minutos, media hora, no lo va a hacer. Ok. Entonces, si es en el sector anterior, yo no tengo ningún problema en quitarlo. Ok. Y si es en el sector posterior, si tiene 1 año, 2 años, le digo a la mamá que no. Okay. Porque si lo saco, esos dientes se van a piñar porque no puedo colocar un mantenedor de espacio. Entonces le explico a la mamá, no le voy a poder sacar. La mamá dice, no quiero que le hagan tratamiento de conducto a mi hijo. Ok, entonces yo le digo, tiene que haber buena higiene, vamos a hacer barniz de flúor para poder tener ese diente lo más posible. Sí, ha sido un reto porque sí he tenido niños así. Ok. Bastante. Y ahí les enseño que la prevención, que es importante el cepillado. Eso. Muy importante el cepillado para todos, no solo los niños. Eso quiere decir que este hábito definitivamente debe de empezar, bueno, primero con papás preocupados y de ahí pues seguir con el hábito a los niños, ¿no? Vamos a cepillarnos y bueno, el cepillado igual y en un niño no es tan, puede ser sencillo para algunas mamás, como no puede ser sencillo claro para otras. Hay mamás que no les parece sencillo y a ellos les dijo, bueno, comprémosle un cepillo de dientes apto para el niño que es más fácil. Hay cepillos en el mercado no ecuatoriano, pero en el mercado internacional, con cepillos de 4 cabezas, de 3 cabezas, manuales o eléctricos. Entonces, si un cepillo tiene varias cabezas como el diente, tenemos que limpiar lo que es por la cara de aquí, luego acá. Con ese cepillo, una pasada ya estamos limpiando todas las caras. Entonces, yo le doy la opción a los papás de usar esos cepillos de dientes. No hay excusas, ya no hay excusas. Y con respecto a las pastas de dientes para niños, hay muchas allá afuera, sin decir marcas, por supuesto, pero hay unas que tienen xilitol, hay unas que tienen flúor. A mí personalmente yo pido siempre que tenga flúor, 1000 partes por millón, que es la única cantidad que ayuda a los dientes cuando hay 1000 partes por millón. Menos de eso no nos están haciendo nada. Entonces yo le digo al papá, a mí no me importa qué marca de pasta usted escoja, de acuerdo al que le gusta al niño. Le digo, si quiere comprar todas las marcas y el niño escogerá la que le gusta, siempre y cuando tengan 1000 partes por millón. Y le digo, estas en el mercado existen, usted sabrá cuál le compra. Eso es muy importante. ¿Eso quiere decir que las pastas con xilitol no son también ideal? Nos ayudan, pero el flúor es el único protector de dientes, por así decirlo, es un protector, nos ayuda a que no haya caries. El xilitol también, pero no hace la función del flúor. Si están las dos combinadas, excelente. Ah, ya. Pero xilitol sola, no. Ok, ¿y a qué edad un niño debería de ya utilizar pasta? Porque hay de muchos sabores.
Mis hijas desde los 2 años ya han querido hasta comerse la pasta. Y yo le digo, no te la comas, te va a pasar algo. Inevitable. Sí, ¿no? O sea, ya no sé ni cómo decirles que no se la coman porque hay todas las sabores allá afuera. Así es. Entonces, yo, dependiendo del niño, ahí vuelvo y le pregunto a la madre, ¿cuál es la alimentación del niño? Si el niño solamente está a base de leche materna, no le mando pasta. Genial. Hasta que esté un poquito más grande. Ya a los 8 o 9 meses más o menos le doy una pasta, quizás un poco antes, una pasta sin flúor, solo con xilitol. Perfecto. Si es que el niño no tiene una, y a esa edad el niño tiene leche materna y tiene una alimentación sin azúcar. Me refiero a sin azúcar procesada, porque sí hay frutas. Así es. Ahí yo les envío ese tipo de pasta. Si es un niño que sí consume azúcar procesada, okay, toma leche de fórmula, yo sí le mando una pasta con 1000 partes por millón. Qué importante. Entonces yo sí, basado en la dieta del niño. En un niño de 8 meses, como nos indicabas, ¿cuántas veces es ideal cepillarle los dientes? O, bueno, tratar de cepillarle los dientes. Yo envío 2. Después del desayuno y antes de dormir. Y si la mamá dice, qué difícil, antes de dormir. Entonces, la más importante. Aunque sea una vez. Si es que no pueden 2, por B motivo, por lo menos una vez, que es antes de dormir. Ok. ¿Y cómo aconsejas a esas mamitas que el bebé se queda con el biberón en la boca, pero a la vez uno dice, bueno, ¿qué le doy? Agua. Entonces en las noches la voy a levantar, pero para darle agua. ¿O qué le aconsejas? Es una decisión terrible. Cuando los padres dicen, es difícil ser papá. ¿Sí? Es difícil. El niño duerme con el biberón, le digo, póngale agua. Ajá. Yo entiendo, no se lo puede quitar todavía, hágalo poco a poco, pero póngale agua. Ok. Porque es la única forma que el niño no termine completamente cariado. Así es. Entonces los padres, digo, agua pura, no le pongan azúcar, ni endulzante, ni nada, agua. Sí nos ha funcionado. Y yo lo que sí les pido a los papás es que ya pasados los 2 años, sí o sí al niño le quitan el biberón. Ah, ya, pasados los 2 años. Pasados los 2 años le quitan el biberón. Okay. Y si utiliza chupón también, y si se chupa el dedo también. Porque pasados los 2 años ya empieza la deformación maxilar. Listo. Eso es muy importante. Me ha tocado algunos papás que dicen, pero agua, o sea, pobrecito, se va a desnutrir la niña porque le estamos dando agua en las madrugadas. Entonces, es un poco difícil, sí, ¿no? Es un poco difícil. Pero se les explica el por qué. Les enseño fotos. La única forma que los pacientes entiendan, porque por más que me mato explicando, por más que les digo lo que les va a pasar, les entra por aquí y les sale por acá. Entonces, ahora les enseño fotos. Digo, caso de pacientes es lo que les ha pasado. Ya ellos ya viéndolo, ya toman un poco más de conciencia. Qué importante, ¿no? Y bueno, igual es muy fácil identificar en un niño una carie. O sea, ¿qué pautas les das a, bueno, sobre todo a nuestros televidentes, ¿no? Que tienen a sus hijos en casa, que están viendo este programa y que pues a la vez tratan de alguna forma, bueno, voy a revisarle los dientes a mi hijo, a ver si tiene alguna carie, voy a empezar a tener buenos hábitos. ¿Cuáles son esos signos, ¿no? Que las mamitas que nos están viendo dicen, ok, aquí algo está sucediendo, hay una carie, debo de llevarlo al odontólogo, preferible un odontopediatra, por favor, si es posible. ¿Qué les dirías? Cuando ellos ven las manchas, se ven en los dientes, ya, la mancha blanca no la van a poder ver. Okay. Pero sí van a poder ver una mancha amarilla, café, grisácea. Cuando vean eso, sí es de alerta. Okay. No es necesariamente caries, pero está en un estadio. La caries, como le digo a mis pacientes ahora, la caries ya está considerado cuando ya es un hueco negro. Así y en los es. Estadios de mancha podemos detenerla. Okay. Entonces, cuando ellos vean esas manchas, sí deberían preocuparse. A veces no es caries, a veces es otra cosa, pero deberían de llevarlos. Ay, qué importante. O sea, ya cuando hay una lineecita negra. Ya ese es el último estadio en que podemos hacer algo. Wow. Sí. Ok, algo que tenemos que hacer, que si no me va a matar, vamos a conversar un poquito sobre MEDEC. MEDEC tenemos, es nuestro patrocinador, trajo MEDEC y estamos muy agradecidos con ellos. ¿Trabajas también para MEDEC? Sí, yo por supuesto atiendo a todos los pacientes que tienen seguro MEDEC, son bienvenidos. Ajá. Tiene sus beneficios. Ok, y MEDEC es una empresa que opera en el sector de salud, brindando servicio integral en medicina prepagada. Así que vamos a seguir conversando en nuestro próximo bloque sobre nuestros patrocinadores el día de hoy, MEDEC.
Y haciendo esa pausa, tenemos una consulta en línea que la vamos a leer justamente para poderla contestar. Dice, por favor, hoy estaba una doctora odontóloga, quisiera saber por qué no le brota el diente a mi niña, tiene 8 años y ya son algunos meses que se le cayó el diente. Ok, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque esta consulta me parece muy interesante y sé que la podemos conversar bastante bien, pero enseguida regresamos, amigos, no se muevan y pues les decimos la respuesta. ¿Cómo están, mis amigos? Bueno, regresamos a su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto a la doctora Estefanía Gutiérrez sobre cuál es la edad ideal para llevar a nuestros hijos al odontólogo. Y teníamos una consulta en las redes sociales sobre una mamita que está preocupada porque no le sale el diente a su hija de 8 años. ¿Cuál sería por ahí la recomendación? Yo sé que sin una radiografía, sin una historia clínica es un poco difícil, pero ¿cuál sería tu recomendación? De hecho, que no quería radiografía, nada, quería saber qué diente era. Ah, dependiendo ¿qué diente del era? Diente, es muy importante. Pudiera decirle, todavía falta, pero que no se asuste. Allá. Ya debe venir, no se asuste. Sí, se cayó, porque siempre cae mucho antes. Ya mismo va a salir, que no se asuste. Si no hay ningún bulto ni nada ahí que estorbe, va a salir en algún momento. Ok, ¿hasta qué edad crees tú que, por ejemplo, si fuera uno de los centrales, ¿no? Que son ya los que más se salido, ven. Claro. Si fueron esos, ya debió de haber salido y si no ha salido aún, ya ha de salir. También hay que ver a qué edad le empezaron a salir sus dientes de leche. Entonces, si empezó si empezó tardío, a los 6 meses la edad que salen los primeros dientes. Si la mamá me dice, salieron a los 8, tiene que esperar porque significa que la erupción de él es más tardía de lo normal. Ah, ok. ¿En qué momento ya un odontólogo tiene que intervenir cuando no está saliendo un diente? Cuando ya está el tejido bien fibroso y rojo. Ah, ok. Y ya vemos que el diente está ahí, pero no sale porque el tejido está tan fibroso, tan duro, que no va a salir nunca. Ahí tenemos que hacer una ulectomía, que se le hice un pequeño corte a la encía para que el diente pueda salir. Mientras tanto, que salga naturalmente. Antes de eso, ¿puede doler el diente? ¿Puede estar, como dices, enrojecido? ¿Puede estar doliendo y la sí, niña está estar... Sí, sí puede haber una molestia. Ah, una pequeña... Dolor no, pero sí una pequeña molestia como una picazón y una presión que siente. ¿Y en qué momento debería de un papá llevar al odontólogo porque no se le caen los dientes? Eso también suele pasar, ¿no? Sí, bueno, ya tiene 7 años, no se le caen, siguen ahí, el otro diente viene saliendo atrás. ¿Qué hago? Sí, me ha pasado, me da pena. Ajá. Hay que sacárselo. Si ya está viniendo, me toca sacárselo. Ah, ok. Definitivamente. Si está flojo, yo lo toco con el dedo y está flojo y ya puede salir solo, le recomiendo al papá que su niño coma frutas, la manzana y la pera, pero que muerda. Dele el pollo que desgarre la presa y va a ver que el diente ¡pum! Solito sale. Si está duro y todavía hay raíz, sí me toca sacarlo a mí. Genial. Yo siempre trato que todo sea natural por parte del niño. Me encanta esa parte de lo natural porque me encanta, es mi parte favorita. Igual y con mis hijas, pues probé todo lo que hay en YouTube de agarrar el dientecito con un hilo. Pobrecita. Fue la primera vez claro que mi hija, la mayor, se le salió, bueno, no se le salió, tenía ganas de sacárselo, la verdad. Soy odontóloga. Quería plata el ratón Pérez. Quería, sí, era el primer dientecito que se le salía, ya quería que ella tenga la experiencia de, bueno, se me salió un diente. Ella también estaba muy emocionada. Le amarré el hilo dental y cuando se lo alé, no salió y se quedó.
más asustada de que se la había lavado y se quedó así como, no salió. Y yo le digo, bueno, vamos a amarrarle una puerta. Y ella, no. Creo que la recomendación de la manzana puede ser un poco más conservadora que el hilo dental. Sí, pero bueno, puede ser una experiencia interesante. Hay niños que les encanta la salida de un diente, ¿no? Sí. Uy, hay papás que les, hay niños que les encanta, que los papás eso nos hicieron a nosotros, se lo hacen a niños. Hay niños que les encanta la idea de verlo volar. Hay niños que no. Entonces, le digo, bueno, con la manzana, con la pera, con la presa de pollo. Y sale. Exacto, exacto. Y bueno, qué importante esos hábitos cuando tienen 6, 7 años, ¿no? Algo que he aprendido mucho de ustedes, los odontopediatras, es que no le corte la manzana y la pera en cuadraditos y se la pele. Désela entera, todo entero para que mastique, acto, desarrolle, ¿verdad?, bien los maxilares, los músculos, inclusive los dientes también. Okay. Porque cuando no desarrollamos bien los maxilares, tenemos un maxilar chiquito, apiñamiento, los dientes no se desarrollan bien. Es todo un proceso que parece mentira, que es verdad, parece mentira que hay padres que no me creen. Sí. Pero es verdad. Todo eso influye, por eso es que muy importante. Mi mami me dice, yo te escucho que tú hablas bastante de la ortopedia, que el niño apiñado, que la mandíbula para atrás, y en mi época no había, es que en la época de nuestros padres, lactancia materna siempre hubo, y nos daban de comer comida, pedazos grandes que les mandaba el pediatra. Así es. Ahora que la escuela del no sé quién, la escuela no sé cuánto, que no le den de comer, que no Así sé qué. Así es. Entonces sí, todo antes, licuado, todo no licuado. Exacto. Uno ya no sabe, ¿no? Hay muchas tendencias allá afuera y a veces pues hay tantas recomendaciones a la vez que no sabes qué es exactamente lo mejor o no. Ahora, Estefanía, ¿qué pasa cuando se caen los niños? Oh. Sí, o sea, imagínate una mamá que ha llevado a su hijo al odontopediatra, tiene una buena limpieza, pues cuida sus dientes, pero los niños son niños y juegan y saltan y corren y se caen. ¿Qué sucede cuando ya está ese dientecito negro porque se cayó el bebé? Sí me ha pasado, de hecho es lo que más tengo, traumatismos en niños. Ok. Si es un diente de leche, bueno, me pasó el caso que tuve, fue un niño de un año. Okay. Que se cayó, estaban bañándolo y se cayó en la bañera y se golpeó el diente. Y el diente se le metió. Wow. Okay. Tan adentro que empezó, la nariz le sangraba. Entonces yo le dije a los papás, tengo que sacar el diente porque es lo que está produciendo el sangrado en la nariz. Así es. No, mi hijo, y yo es la única forma, si no va a seguirle sangrando. Bueno, lo sacamos, la abuelita, fue toda la familia claro llorando a mi alrededor. Sí, claro que sí. Sacamos el diente, paró el sangrado. Yo le dije al papá, no pasa nada, es un diente de adelante. Déjelo tranquilo y feliz. No va a haber bullying, no va a haber nada, porque cuando ya empiece el recambio de dientes, todos los niños van a estar iguales. Así es. Tuve otra niña que se cayó. Después de un tiempo me la llevaron cuando ya estuvo el diente negro. Wow, eso es muy importante. Tiene que llevarla en el momento. Sí, siempre. Y cuando ya esté negro ya no puedes cuando hacer ya nada. No. Peor si hay un absceso, alguna cosa y el niño es pequeño. Es complicado. Ahí yo le digo a los papás. ¿Lo extraes? Sí. Yo le digo, tenemos dos opciones. Hacemos una pulpectomía. O la extracción del diente. Me dice, ¿en las dos usa anestesia? Y yo, sí. La diferencia es que su hijo, digamos, si tiene de 4 años para abajo, yo no recomiendo una pulpectomía porque el niño tiene que estar con la boca abierta por lo menos media hora. Así es. Y colaborar. Así es. Que eso no hay. Entonces yo le recomiendo al papá, si en las dos lo anestesio, saquémoslo. Okay. En el caso que no hubiera ningún absceso, ninguna fístula, el diente está negro, tomé una radiografía y no pasa nada, quédese con el diente negrito. Ah, ya, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Si es un diente permanente, sí es otro caso. Ok, ok. Bueno, y es que cada diente tiene su historia. Cada diente tiene su historia. No, pero por lo general siempre son adelante. Entonces, y le digo a los papás, no, si lo sacamos, no pasa nada. Si el niño pide, eso sí le digo al papá, si el niño le pide, quiero mi diente, si le hacemos un diente y se lo construimos. Si el niño no pide diente, déjelo feliz con el huequito del diente. Y puede seguir masticando con puede su dientecito negro, no pasa absolutamente nada. Con su dientecito negro no pasa nada, puede ser feliz con sus dientes, no pasa nada. Genial. Nada. ¿Qué sucede cuando tenemos a los niños que se chupan el dedo? Porque eso es bastante común, ya a veces yo he escuchado de todo, hay mamitas que le ponen un montón de cosas al dedo, tratan de reemplazarlo con un chupón. ¿Cómo haces allí? Bueno, el chupón y el dedo son una transición importante. Sí, el chupón y el dedo son los enemigos. Son los enemigos. Y si no se puede quitar, ya sea con un esmalte de dedo que ahora hay niños que les resulta el esmalte del dedo y el esmalte en el chupón, hay niños que no les resulta. Y ahí nos toca intervenir como odontopediatras con un aparato fijo. Wow. Para que el niño lo deje. ¿A qué edad
Pues el papá dice, ok, se está chupando mucho. Pasados los 2 años, sí deberíamos intervenirlo. Si el niño ya tiene 3 años y sigue con el hábito, es hora de intervenir. Si el niño tiene 1 año y está con el hábito, sí deberíamos, los papás deberían pensar en ya estar quitándoselo. Ya sea el chupón, que es más fácil botarlo y no dárselo y dejar que llore. Okay. Y el dedo sí es un poco más complicado, pero ellos pueden estar, no te chupes el dedo, no porque hay bacterias, no porque saben cualquier cosa que al niño se le quede en la cabeza. Mm. Ellos saben cómo manejar a sus hijos. Por supuesto. Sí. Ahora hay un aparato que es como una máscara para la mano, que se amarra, okay, el dedo y se le pone algo, cosa que ese niño se lo mete y ya no les produce el placer y lo deja. Ahora hay bastantes cosas naturales que no necesariamente con la placa. Yo recurro a la placa fija, ya es cuando hemos probado el guante y hemos probado el esmalte. Y de ahí la placa fija. Que eso podría ser un poco molestoso, claro, también para ellos. La placa es molestosa, pero la ponemos en la casa. En casa se la dejan todo el día, hasta que duerma con eso. Cosa que el niño se acostumbra más rápido que el adulto. Así es. Ya va a ver que en unas 2-3 semanas, es máximo el puro mes, hábito. Ya lo dejó. Genial. Genial, sí, he escuchado muchísimo sobre el chupón, el dedo y todo. Y ahora está de moda que la gente le pone el chupón al niño porque se ve lindo. Se ve lindo, pero no es así, sea que dice ahí que anatómico, no sé cuánto, recomendado por el niño. Hay chupones ortodónticos. Sí, que ahí dice, no sé cuál, hay unos en el mercado que vi, recomendado por el odontólogo, permite que desarrolle bien el diente. Eso es mentira, total mentira. Nada de eso nos ayuda, nada, nos va a deformar la mordida. Mordida abierta, ¿sabes? Cuando el niño sonríe, va a estar así. Claro, con los dientecitos hacia adelante. Y esto para atrás. ¡Wow! Y bueno, ¿qué sucede cuando ya van un poquito más grandes? Ahí, ¿cuáles son los cuidados? Entonces, ya tenemos una mamita que ha llevado a su hijo desde los 6 años, bueno, desde los 6 meses, perdón, y ya está más grande, se le ha hecho todos sus controles, tiene su boquita, ya está mudando sus dientes. Allí, ¿cuál es la intervención del odontopediatra? ¿Mantener, prevenir o ya una panorámica, ortopedia? Yo sí pido a los 6 años siempre una radiografía panorámica para ver cómo vienen los dientes, cómo van a salir. Si vemos que todo está normal, seguimos las consultas cada 6 meses, una vez al año, si no hay caries, obviamente. Si yo ya veo que ahí hay un apiñamiento, o sea, ya no hay espacio para los dientes, y lo veo con la radiografía, yo sí le explico a la madre, le digo, su hijo va a necesitar ahorita una placa ortopedia que nos va a ayudar, como está en pleno desarrollo, nos va a ayudar a desarrollar, tener el tamaño del maxilar ideal de los dos maxilares, para evitar un apiñamiento y una ortodoncia. Muchos casos podemos evitar la ortodoncia. En cambio, hay casos que podemos evitar una ortodoncia invasiva y con un tratamiento largo. Que hay pacientes que dicen, ay, 3-2 años con la ortodoncia. Así es. Entonces, con este aparato vamos a hacer una ortodoncia de 1 año máximo. Ah, ok. Eso es la ortopedia. La ortopedia, con una placa ortopedia, sí, que nos ayuda a estimular los maxilares. Y eso podría evitar que un adolescente necesite ortodoncia. O que necesite una ortodoncia con un tratamiento invasivo en el sentido de que había que sacar alguna pieza para poderle dar espacio. O una ortodoncia extensa de más de 1 año. Qué importante eso también, ¿no? Porque podríamos evitar, bueno, y creo yo también que podría evitar gastar mucho dinero en una ortodoncia muy larga. Y si te interrumpo, porque si cogemos el niño de pequeño con la placa ortopedia, Si necesita ortodoncia, como está pequeño, ya está más adolescente, le podemos hacer no la ortodoncia completa, sino la ortodoncia que es 4x2, que solamente los dientes que estuvieron chuecos, por así decirlo, los dientes que estuvieron chuecos, al colocar la placa, esos dientes que están chuecos se quedan chuecos, no se van a mover. Pero vamos a dar espacio para los otros dientes y los otros vienen en buena posición y solo los chuecos le colocamos los brackets y se mueve eso. Y se acabó la ortodoncia. Genial. Algo no invasivo. Algo no invasivo y corto plazo. Muy bien, Estefanía. Nos hemos quedado conversando muchísimo sobre este tema tan interesante. Mis amigos, enseguida regresamos con mucho más de Viva Mejor.
Muy bien, amigos, regresamos a este su programa Vive Mejor. Estamos esta mañana con la doctora Estefanía Gutiérrez. La doctora Estefanía Gutiérrez nos la trae patrocinada gracias a nuestra recomendación para ustedes, que es MEDEC. MEDEC es una empresa que opera en el sector de salud, brinda servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con una infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Ustedes pueden ver todos los contactos en sus pantallas. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco Orellana y la avenida Juan Tan Camarengo, en el edificio COFIN. Así que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, porque te tenemos esta mañana con nosotros. Y pues bueno, ha sido una entrevista bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque hemos podido dar de alguna forma pues algunas recomendaciones a muchos papás allá afuera y pues a la vez a tratar de educarnos, ¿no? La prevención realmente es la mejor herramienta que tenemos. Me indican que tenemos una consulta en línea, ¿sí? Ok, vamos a atender una consulta en línea, la ponemos. Dice, buenos días, mi hijo de 2 años tiene los dientes de la parte de arriba cariados y le llevé a un odontólogo. Me dice que deben sacarle los nervios, no sé si es correcto quitarlos, ¿qué debo de hacer? 2 añitos. Estefanía, qué difícil. Justamente estábamos conversando sí. sobre los niños de 2 años y pues yo sé lo que es sacar un nervio, no es nada fácil. Super tuaria. Y la verdad, ¿cuál sería tu recomendación como odontopediatra para nuestra televidente? Si tuviera una radiografía, me gustaría verla, pero si el odontólogo le recomendó que eso era lo ideal, yo no lo recomendaría. En el caso que sea un niño colaborador, que no existe niño colaborador a los 2 años. Así es. Yo no se lo recomendaría. Peor si son 2. Ok. No le recomendaría. Yo le recomendaría que pida una segunda opinión para ver si se puede hacer otro tipo de tratamiento que no sea ese. Ya en el caso que sí sea ese, bueno, pues yo le recomendaría que mejor se lo saque. Ok. Y si, si ya está la caria muy profunda. Si la caria está muy profunda y ya lo necesita, yo le diría a la mamá, tenemos 2 opciones. El tratamiento de conducto en el niño o la extracción del diente. Okay. Digo, tenga en cuenta que un tratamiento de conducto en un niño es prácticamente casi lo que un adulto. Tiene que estar por lo menos 1/2 hora con la boca abierta, que no va a pasar. Aislado con un dique. Aislado con un dique, con la grapa, con todo. No va a pasar. Okay. No nos engañemos porque no va a pasar. Nunca me ha pasado un niño que me colabore a esa edad, jamás. Claro. Entonces no va a pasar. Entonces le voy a decir, yo le recomiendo que no expongamos al niño a eso. Saquemos el diente. Y en el caso que sea muy urgente, porque hay una fístula. En el caso no haya una fístula, lo dejamos ahí. Lo mantenemos, como te comenté, con un barniz de flúor, que lo podemos mantener lo más que se pueda en la boca. Pero en el caso que sea así, yo le digo, saquémoslo. Y no pasa nada. Okay. Se sacan los 2 dientes y el niño se queda ahí. Como en el sector anterior no hay cierre de espacio, no pasa nada. Ah, y lo controlamos, genial. Lo vamos controlando. Genial, eso es muy importante. Primero sacas la caries, ¿no? Y de ahí, sí, pues, lo que quede. Se elimina la caries completamente para lo del tratamiento de conducto. Se elimina la caries y de ahí hay que, como ustedes, con lima, tener que sacar el nervio completo. ¡Wow! Es mismo, es exactamente lo mismo, solo que en un niño. Sí. No lo vamos a lograr. Yo no expondría a un niño a eso, no a esa edad. Ok. En ambos casos se los va a pinchar. Así es. Si me diría la mamá, no, es que el odontólogo me dijo que no se lo pincha, no existe eso. Bueno, todavía, pero sí se pincha en ambos casos. Entonces yo le recomendaría, lo sacamos. Por bien del niño, porque por mí, yo gano más haciendo el tratamiento de conducto en el niño que la exodoncia. Ok. Pero yo pienso en el niño. Por supuesto. Porque en el caso que le dijeron que necesita el tratamiento de conducto, dudo mucho que haya mucha corona, porque comentó que estaba cariado. Entonces encima que hay que hacer el tratamiento de conducto, hay que hacerle un muñón y a ponerle una corona al diente del niño. Okay. No creo que le hagan tratamiento de conducto y lo dejan ahí al ras, porque si no, no sirvió de nada. Así entonces, es. Sí, es un proceso. O sea, es largo. Muchísimo más costoso. Sí, es mucho más costoso hacerlo. Y exponerle a un pobre niño a un tratamiento largo en el que él de verdad no va a salir, no tanto el trauma, va a salir molesto y no le va a gustar ir al dentista. Claro, cansado también. Es cansado. De mantener la boquita abierta todo el tiempo. Sí, al adulto le cansa la boca abierta. Así es.
Y bueno, ya de adultos no hay otra alternativa. Claro, en porque el quedarse le toca. Con un, sin un diente claro. En el sector anterior a esta altura, así es. Pues hay que hacer el tratamiento de conducto y bueno, la lleva. Así es. ¿Qué sucede cuando te ofrecen pues dormir al niño? He escuchado mucho sobre eso, es yo una tendencia. Yo sí he trabajado así cuando es un paciente con alguna diversidad funcional. Digamos, si el niño tiene, tiene un síndrome de Down y no lo podemos manejar porque es un paciente agresivo. Un paciente que tiene, dependiendo de la discapacidad, pues porque he manejado bastante esos pacientes, y dependiendo de la discapacidad, le digo al papá que sería mejor dormirlo. Ah, ok. Dependiendo de la discapacidad. Mm-hmm. Si no, por lo general, a mí personalmente me gusta trabajar con el paciente despierto, sin nada, porque lo puedo manejar. Ok. Salvo que sea una discapacidad, como te digo, depende de la discapacidad, también la, esta discapacidad que se me fue justamente el nombre. Ya me va a venir el nombre. Pero, por ejemplo, síndrome de Down, si el paciente es agresivo, también si el paciente... Porque hay algunos con síndrome de Down que son muy colaboradores, son colaboradores, ¿verdad? Digo, si es agresivo, porque sí hay pacientes con síndrome de Down que son muy agresivos. Ay, se me fue el nombre de esta enfermedad, Dios mío santo. Ok, ¿y con qué los duermen? Yo trabajo con un anestesiólogo, con un médico anestesiólogo, que él se encarga de dormir al paciente. Pero es cuando yo le digo al papá, mire, o tiene alguna discapacidad que de verdad el niño es tan fuerte, que sí hay porque trabaja en un centro de pacientes con discapacidad, que obviamente no se los dormían, porque no había presupuesto. Pero cuando me ha venido a la consulta un paciente que sí tiene una discapacidad, que es muy fuerte el paciente, que ahorita se me fue el nombre, pero si es esquizofrenia. Cuando el paciente es con esquizofrenia, que no está medicado, sí tienen una fuerza tremenda, que le digo, sí, es mejor dormirlo, porque en esa fuerza uno queda, le puede hacer más daño, en realidad. Sí, yo por eso te digo, depende de la discapacidad y depende de la agresividad y la conducta del paciente. Porque si no, a mí me gusta trabajarlo sin nada. Él despierto y yo despierto y el papá al lado. Por supuesto. ¿Cuántas citas uno puede ya eliminar por completo? Si tienen unas dos o tres caricitas, ¿cuántas citas necesitaría el niño para dar de alta, casi que? Depende del niño. Hay niños que colaboran y sí pueden mantener la boca abierta y yo puedo en una cita hacerlas todas. Hay niños que se cansan y necesito por lo menos, si son tres caries, tres citas. Me gustaría decirte sí, en una, pero depende mucho del niño. ¿Te ha tocado ahí algunos niños que tengan, como que a pesar de que se lavan los dientes, son acumuladores de placa? ¿Te ha tocado así como que, bueno, sí, le cepillo y tú te das cuenta de que efectivamente ha venido todos los controles, la mamá le ha cepillado los dientes y es como que la saliva muy pesada, incluso en los adultos? ¿Te ha tocado niños así? Que sí, y a ellos le digo a papás, la técnica la tenemos que cambiar y cambiamos cepillo, cambiamos pasta. Okay. Sí, me ha tocado. Y a ellos les cambio la pasta y les cambio el cepillo y la técnica del cepillado que utilizan. Les meto un poco más de cosas que tienen que utilizar, que cepillo interdental, que esta pasta, que este cepillo, por más que no les guste y sientan que no les limpia. Ajá. Sí me ha tocado. Difícil hacerlos entender, pero sí me ha tocado. Por supuesto, porque en realidad son pues algunas técnicas muy diferentes que como papá, pues. Claro, para los papás, ¿qué? ¿Todo eso tengo que hacer? Exacto, ni yo lo hago, porque lo tengo que hacer con el niño. Sí, es... ¿Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado? En tu experiencia. El caso más difícil que me ha tocado son los niños cuando me vienen con caries raspantes por biberón. Ok. Pero me ha tocado toda la boca. Ese es mi caso, pero un niño de 2 años. Wow. Ese, y me tocó otro caso que no es difícil la niña, sino difícil los padres. Wow. Que esta niña en particular sí me la pidieron que esté dormida. Por supuesto. La mamá, porque la mamá es extranjera y la mamá está acostumbrada a que en Estados Unidos se trabaja con óxido nitroso y el paciente, todos se duermen. Le expliqué a la mamá que no es necesario, la mamá igual quiso. Claro que sí. Ese era un caso para mí terrible, porque la mamá pidió, quería que le hagamos todo en ese momento. Yo le, por eso la niña también. Una sola cita. Le digo, señora, pero es un ratito. Oye, Estefanía, algo que me están pidiendo a través, por interno, es tus números de teléfono, disculpa que te interrumpa. Tus números de teléfono y dónde te encontramos. Ay, el número de teléfono no me lo sé. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. En Facebook estamos como Consultorio Odontológico Integral de Especialidades y mi nombre.
Okay. Y en Instagram como doctora.estefaníagutierrezh. Uh-huh. Estás en Puerto Santana. ¡Qué lindo, Puerto Santana! Puerto Santana, después de eso pueden ir a caminar. Genial, sí. Genial. Y el número de teléfono lo encuentran justamente en las redes. En las redes sociales. Bueno, aquí tengo tu correo electrónico, doctora.estefaniagutierrezh@gmail.com. Pero, en Instagram también estás, pueden seguir, después de seguir a Vía Mejor también, recuérdenos, pueden seguir a la doctora, doctora.estefaniagutierrezh. Y ya con eso, pues, nos vamos a tener que despedir. Ay, okay. Porque se nos ha acabado el tiempo se ha ido volando, conversando sobre odontopediatría, prevención, que me parece algo muy importante, sobre todo para nosotros. ¿Sí? Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que pueden ver nuestro reprise si se perdieron un pedacito esta noche. Por mi parte, soy la doctora Jenny Chávez. Se los quiere. Hasta luego.